Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Anónimo y aquí os traigo un nuevo vídeo más para mi canal. Estamos en Call of Duty Advanced Warfare en una partida bastante buena. Gente, estáis haciendo una doble bomba de ADN jugando completamente solo en el mapa de Terras, ¿vale? En Dominio. Jugando con el subfusil SM1, que ya sabéis que es un subfusil que está bastante chetado. Esta partida seguramente la habréis visto en Top Clan, ¿vale? Porque se subió en Top Clan, pero en el canal de Top se subió en forma de live, ¿vale? Tengo la versión en live de esta partida, pero bueno, he preferido comentarla porque tengo que comentaros unas cosillas bastante importantes del canal, referidas a las series, referidas a los streamings y a novedades que voy a traer al canal, ¿vale? Gente. Y bueno, voy a empezar comentando el tema de las series, ¿vale? Ya sabéis que yo cuando hice el vídeo de nuevas series y tal, dije que iba a hacer cuatro series, a la de abriendo suministros en 2.0, que la he suprimido porque no me veo con ganas ni para hacerla. Otra serie de las que he suprimido es la de Road to 100-130 bajas, porque la verdad es que es una serie que yo creo que tenía muy poca chicha, muy poca fuerza. Y la verdad es que no me ha convencido al final, y la verdad es que decidió desecharla, ¿no? Esa serie, perdonadme. Y bueno, que deciros que el apartado de las series que quiero meter en este vídeo es básicamente que me voy a quedar con el Road to Prestigio Maestro, que es el Road to que estoy haciendo en directo, que básicamente lo estoy haciendo jugando en directo, que van a ser 15 prestigios, iba a decir 20, 15 prestigios jugando en directo, que vais a tener. Esa serie seguramente sea todo en directo. Y luego la otra serie que voy a mantener en el canal es la del Road to Bomba de ADN en el modo juego de un tiro, que va a ser una serie que sinceramente tengo unos 4 o 5 episodios grabados y ya os digo que me va a costar bastante. Lo máximo que llegaba ha sido una racha de 19, me parece, así a hacerme. Y la verdad es que está difícil sacarse una bomba de ADN con el sniper, sobre todo yo porque no soy bueno con el sniper, y aparte en el modo juego de un tiro, porque además de que mueres de un tiro, la gente que juega ese modo de juego suele ser gente que juega bastante con el sniper y que sabe bastante jugar con el francotirador. Y bueno, gente, eso es todo lo referido a las series. Ahora voy a hablar un poco sobre las tonterías un poco del canal, ¿no? Porque hay gente que comenta unas tonterías realmente increíbles. Que si no sé qué, que si tal, es de las típicas tonterías que comentan los estúpidos en los comentarios. Yo digo que todos, evidentemente todos no comentáis tonterías, pero hay gente, suelen ser los mismos, casi siempre los mismos, que comentan estupideces, que si insultos, que si tal, y que me parecen un poco pues de niño pequeño, ¿no? Y desde aquí deciros que me dan igual, o sea, si simplemente yo cuando veo un insulto hacia mí o hacia otro suscriptor de mi canal que sí que me apoya y que sí que le veo que se compromete con el canal, pues yo automáticamente lo que hago es bloquear al que ha insultado y borrar el comentario. O sea que si tenéis ganas de insultar, pues bueno, ya sabéis que si lo ponéis en mi canal os lo voy a borrar, así que no sé, si queréis perder vuestro tiempo, adelante, a mí no me cuesta nada darle clic, eliminar comentario. Ahí lo dejo, esa cosa. Luego también quiero comentaros que hoy día 27, si de hoy día 27 sale el DLC Havoc. Yo soy de Play 3, evidentemente no lo voy a poder jugar hasta el mes que viene, pero es posible que esta tarde, si mi compañero Doom, Top Tony, saca algo, o sea, saca un feroz, una bomba de ADN o algo en el nuevo mapa, pues seguramente os lo traiga al canal y le haga una pequeña mini promoción hoy o los siguientes días, que se saque cosas en los nuevos DLCs, porque yo creo que van a ser bastante interesantes y vais a tenerlas en el canal. Eso es lo que quería deciros en el vídeo. También, por otra parte, quiero hablaros de los streamings, ¿vale, gente? Los streamings, básicamente los voy a traer a medida que pueda, ¿no? Sobre todo ahora, pues como ya he empezado a traer las clases, pues serán básicamente los fines de semana, los domingos, quizás algún día entre semana como excepción, pero muy difícil, porque tengo que hacer bastantes cosas, y el canal, también, como ya sabéis, estoy dirigiendo Top Clan junto con Cesky y Rocklock, y eso también tiene, pues, que hay que echarle su tiempo, ¿no? Que si comenta esto, que si luego subirlo, que si montar vídeos. Bueno, yo no monto muchos vídeos, yo realmente el trabajo de montar los vídeos casi todo lo hacen Cesky y Rocklock. Básicamente yo no hago casi nada de eso, algún vídeo sí que he montado, pero bueno, poca cosa. Pero sí que estar encima de los comentaristas, oye, tienes que comentar esto, quién comenta lo otro, porque la verdad es que a veces son un poco vagos y hay que meterles un poquito de caña. Pero bueno, son buenas personas, son como todo, algunas veces pues no les apetece y hay que respetarlo. Bueno, gente, qué deciros, eso, para redondear un poco ya así todos los temas, decir que las series que se mantienen, de las cuatro que tenía se mantienen dos, y quizás meta un Road to Diamante, no lo sé. No sé si al final me animaré, mejor dicho, a meter la serie del Road to Diamante en el canal.
Sería una escopeta al ataque, diciéndomelo más seguro. Y bueno, qué deciros, eso, la serie es que voy a mantener la del Road to Prestigio Maestro, que va a ser una serie que va a ser solo en directo. La del Road to Bomb Aden en el modo juego de un tiro, que seguramente el jueves tengáis un episodio, así que estar atentos al canal el jueves porque tenéis el segundo episodio de la serie. Habrá eso de las tonterías de los comentarios, que bueno, si queréis, los estúpidos, si queréis seguir comentando tonterías, pues comentarlas y yo os borraré el comentario y ya está. A los estúpidos me refiero a la gente que solo se pasa al canal a insultar o al faltar al respeto a mí o a cualquiera de mis suscriptores. Y por último, los streamings, ¿no? Que voy a poder hacer streamings a partir de los fines de semana, será Road to Prestigio Maestro más seguro, a veces a por bombas de ADN, por dobles bombas de ADN. Voy a hacer un streaming este fin de semana, no más seguro, a ver si me dejan ya descargarme el arma nueva, la E4, y hago algún streaming de por bombas de ADN con ese arma que me apetece. Y bueno, gente, se va a acabar el vídeo ya, va a saltar la segunda bomba de ADN y hasta la próxima, chavales. Adiós.